pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mi tiempo, mi tesoro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 33. Tanto tienes, tanto vales. Esta es una de esas frases hechas que, si no se tratan con sumo cuidado, pueden arrastrarte a una ruina moral, física y espiritual. A lo largo de nuestras vidas hemos ido escuchando esta frasecilla, y no solo escuchándola, hemos vivido conforme a ella, por lo que en cierto modo es un marco que encierra parte de nuestras vidas. Pero, ¿qué poseemos en realidad? ¿Casas, familia, dinero, posición, saberes? Todo hombre o mujer con un mínimo de entendimiento de la vida puede alcanzar a comprender que ninguna de estas cosas son algo que realmente se posea, que son cosas que en un revés de la vida te son arrebatadas y de un día para otro ni tienes casa, ni tienes familia, ni tienes posición. Y en esos momentos tus saberes de poco te van a valer. Poseemos entonces nuestro hombre interior. Esta afirmación puede que tampoco esté dentro de una absoluta realidad. ¿Por qué? Porque en realidad no somos dueños de nuestros sentimientos, deseos o pensamientos, pues ellos vienen y nos arrebatan a nosotros mismos. ¿Quién no se ha visto arrastrado por alguno de ellos? Tal vez debiéramos de contemplar la posibilidad de que son nuestros pensamientos, deseos o sentimientos los que en ocasiones nos poseen a nosotros mismos. Vale, es entonces nuestra voluntad, está así, tal vez, pero también se ve altamente condicionada por nuestros sentimientos y afectos. ¿Y el tiempo? Tal vez el tiempo sea verdaderamente nuestra única y real posesión. Cierto es que lo vamos poseyendo en una fugacidad en que cada segundo vivido nos lo va permitiendo, mientras ansiosamente nos va acercando a la muerte. Pero en realidad puede que sea de lo único de lo que en cierta manera podemos hacer un libre uso. Mi tiempo. Si la frase "tanto tienes, tanto vales" tiene peligro, esta, con ser aún más corta, tiene más peligro aún. ¿Cuántas ocasiones perdidas han devorado tu tiempo? La totalidad de las personas que llegan o llegamos a Jesucristo lo hacemos al final del camino. No quiero decir con esto que lleguemos viejos o en el lecho de muerte, no. Quiero decir que llegamos cuando nuestras fuerzas se acabaron, cuando ya no nos sentimos capaces de dar un paso más, cuando todos nuestros recursos se agotaron. Es entonces cuando ponemos nuestras vidas en manos de Dios y decidimos que sea Él quien las gobierne. Pero también es entonces cuando tenemos que poner por obra esto de renunciar a todo lo que poseemos y renunciar también a nuestro tiempo. Ciertamente, mi tiempo es mi tesoro, y como aquel personaje del Señor de los Anillos, Sméagol, me sorprendo a mí mismo acariciando y mimando mi tiempo, mi tesoro, mientras Jesús, siguiendo su camino, se va alejando, y yo, parado junto al camino, viéndolo alejarse, acaricio
y mimo mi tiempo mientras mi corazón, muriendo segundo a segundo, sigue diciendo mi tesoro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Carta a los Efesios, capítulo 5, versos 15 y 17. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.